Hola a todos, bienvenidos a otro video de Tales of the Brace. En este video voy a hablar de unas novedades que, bueno, ya se deben haber dado cuenta en estos días que empezaron unos eventos especiales, algunos reruns y otros por un festival de Bandai Namco. En estos eventos dan premios que realmente están muy jugosos. Primero que nada están los reruns de Stella Stage, o sea, se llaman Stella Stage, pero no recuerdo si se llamaban así, que eran los de Idol Master. Y hay un evento especial en el que son 8 niveles en el que hay que pelear contra distintas selecciones de personajes y los premios dan unos tickets. Como pueden ver, si me sale, esto está como muy... Bueno, acá yo ya los obtuve, pero el último es un ticket especial que ahora les voy a mostrar porque lo importante es el intercambio. Ustedes van a los shops de intercambio y pueden ver todo lo que se puede conseguir. Bueno, el de Leia que está aquí arriba es todo lo mismo, hay que conseguir los ramos de flores haciendo Just, haciendo Maquios y mandando órdenes que nos van a dar las flores para poder comprar lo que está en ese trade shop. Después está este shop que es, digamos, el más genial de todos porque aquí se pueden comprar Mirror Gears o Maquios de gacha, ¿no? El tema es que solo van a poder conseguirse 10 de estos tickets. Yo ya compré el Maquio de Flynn, por eso no está ahí, y compré el Maquio de Layla, que eran personajes que los tenía con incluso sus Mirror Gear y me esquivaban mucho sus Maquios. Solo van a poder comprar dos de las cosas de este shop porque solamente se pueden conseguir 10. Solamente se pueden conseguir 10 tickets, que son 8 a través de los niveles que están en ese quest, y 2 es con haciendo 50 Just y 50 Maquios. Como verán, la lista no tiene a todos los personajes, sino que están los personajes de Vesperia, de Legendia, de Rebirth, de Zestiria y Berseria. Esos serían los personajes que están en la lista para los Maquios o los Mirror Gears. Después, con los login bonus, nos van a dar el nuevo Mirror Gear de Haruka, la Idol Master, y el viejo. Y también se pueden conseguir tickets a través de las tiradas, pero con las misiones se puede conseguir uno para poder comprar cualquiera de las cosas que están acá. El Maquio, el Mirror Gear nuevo, el viejo o cualquiera de sus armas. Estos tickets, uno solo se consigue con misiones y el otro los demás se pueden conseguir con el Step Up que hay en los banners en este momento. Pero no se preocupen si ya pueden, yo creo que el Maquio sería la mejor opción si no lo tienen, porque ya en los login bonus regalan los dos Mirror Gears y para poder tenerla completa. Hay una tirada gratis en el banner, así que se pueden conseguir sus armas de 4 y de 3 de manera muy fácil también. O sea, es como que prácticamente están regalando todo lo que tenga que ver con Haruka en este momento. Después van a venir otras correcciones. Creo que esto ya va a ser para los primeros días de noviembre, en donde se van a corregir las misiones. Ah, otra cosa más es que se han duplicado el drop rate en los Spirit Gears, aunque bueno, si el común era que te dieran uno solo, ahora ahí dice que se multiplica por dos, pero si te daban uno solo, lo van a multiplicar por dos, no es mucho tampoco. Pero bueno, son las campañas que se están llevando a cabo en este momento. Después va a haber una campaña para que salen la mitad los niveles de los capítulos y los de Enhance. Van a salir la mitad. ¿Por qué? Porque van a renovar muchas de las misiones. Van a renovar y van a cambiar muchas de las misiones. Esto es lo que va a pasar en los primeros días de noviembre, creo.
Así que bueno, quería hacer este video para decir esas novedades, aunque bueno, no avisé antes de estos eventos y esto que está ocurriendo ahora mismo. Pero estamos al corriente. Hoy ya sería el tercer día, ahora que estoy grabando, es el tercer día que van a regalar un Viva Ticket de Maquio garantizado. Los 2 días anteriores regalaron los Mirror Gears de Haruka. Así que bueno, espero que les haya servido y que esperemos qué va a pasar con esas nuevas misiones. Y bueno, será ahora esperar hasta el capítulo 9 de Fairy's Requiem, en donde están Kunsight y Lithia, y bueno, y luego a fin de mes Halloween. Nos vemos en el próximo video.